Bienvenidos a Mi Mascota Original TV. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la limpieza correcta de oídos en los hurones. Acompáñenos. Hola amigos, hoy veremos la limpieza de oídos en hurones hecha de forma correcta, y esto tiene una finalidad. La finalidad es quitar la cerilla o el cerumen que excesivamente se produce cuando puede haber ácaros, que eso lo veremos en otro video, y generalmente también se hace una limpieza de forma habitual, mes con mes. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. La forma de hacerlo correctamente es la siguiente. Vamos a tomar a nuestro hurón de tal forma que él se encuentre de forma tranquila y lo podamos hacer. Recuerden que se tiene que tomar un pliegue que se encuentre caudalmente, todo este pliegue de piel. De esta manera lo estamos tomando de una forma correcta y él nos va a dejar hacerlo. Lo vamos a sostener y siempre lo vamos a recargar en una mesa. Vamos a utilizar este tipo de productos, no quiero señalar ninguna marca, pero son de tipo cerolítico. Eso significa que nos va a quitar el cerumen y nos lo va a deshacer. Lo vamos a inclinar de tal manera que se encuentre de una posición lateral. Le vamos a echar un par de gotas. Esto generalmente le crea un poco de incomodidad y deben de sostenerlo fuertemente. Vamos a dar un pequeño masaje con la yema de los dedos en forma circular, de tal manera que penetre el líquido y nos empiece a trabajar. Si ven ustedes, bueno, ya empieza a tornarse un poco amarillento. De la misma manera lo vamos a hacer del otro lado. A mí me cuesta un poquito más trabajo este lado por la forma en que lo tengo agarrado, y de igual manera va a estar un poquito inquieto. Recuerden que esto es un poco molesto, pero no le duele. Lo tenemos que hacer de forma adecuada. Generalmente tenemos que esperar un par de minutos para que tenga efecto y lo podamos limpiar. Yo les recomiendo mucho que agarren un cotonete y pongan un poquito más de este líquido. Y esto es bien importante lo que les voy a decir. El meato acústico, o sea, donde generalmente encontramos el líquido donde escuchan ellos, no debe de ser puesto, no debe de ser metido de forma directa, porque lo podemos nosotros dañar. Siempre lo vamos a hacer de esta manera, de tal manera que entre siempre pegado a la cabeza. De esta manera no lo vamos a hacer. De esta manera así. Entonces, lo metemos y giramos. Siempre pegado a la cabeza, acuérdense. Y de la misma manera giramos hacia afuera. Y bien, el resultado es este. Tenemos una cantidad importante de cerumen. Y lo mismo vamos a utilizar de la otra parte de nuestro cotonete. Las siguientes ocasiones en las que lo limpiemos, lo vamos a hacer, ahí sí podemos hacerlo por fuera de una manera directa. Igual podemos girar y vemos que de la misma manera, ya de una forma importante, estamos quitando el exceso de cerumen o de cerilla. Y pues bueno, ya nos podemos pasar para el otro lado. Del otro lado es exactamente igual. Y pues bueno amigos, es una manera muy sencilla, muy fácil de hacerlo. Recuerden, el cotonete siempre debe de ir humedecido. Otra forma en la que pueden utilizar una limpieza correcta de orejas o de oídos es utilizando alcohol en gel, aunque esto es mejor, y es mejor porque es cerolítico. Y también podemos utilizar aceite mineral de uso para bebés de la marca comercial que tú quieras. Pues bien, hemos concluido de esta manera nuestro video de limpieza de orejas. Espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Les recomendamos muchísimo no hacer una limpieza en seco, pues esto podría lastimar las orejas de su hurón. Y tampoco vamos a utilizar productos que puedan ser irritantes para ellos. Recuerda, si no puedes hacerlo o crees poder lastimarlo, acude de inmediato con tu veterinario. Hasta luego.